Zahir Cholejil, es un saludo muy cordial para todos los compañeros y las compañeras que nos están observando en mi dialecto de Guatemala. Es un dialecto indígena. Un saludo muy cordial a todos ustedes, hermanos y hermanas del Sahara Occidental, que para nosotros son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, y que por lo tanto nos sumamos a las luchas y resistencias que ustedes están haciendo desde sus comunidades, desde sus culturas, y pues nos sumamos a ello, porque sabemos que en el mundo pues hay una... pues está muy difícil, todo el mundo nos está reprimiendo, el sistema capitalista nos está reprimiendo, nos está matando, nos está asesinando, y por lo tanto tenemos que unirnos como hermanos y como hermanas, indistintamente de qué país seamos, seamos africanos, centroamericanos, de todas partes del mundo, pues nos unimos a la lucha y a la resistencia de los hermanos y hermanas del Sahara. Como dijo el Che Guevara, tenemos que sentir lo que el hermano y la hermana, el niño y la niña está sintiendo al otro lado del mundo. Entonces, eso es como una invitación para ustedes, hermanos y hermanas del Sahara, que no se sientan solos, que no se den por vencidos, sino que sientan que hay personas al otro lado del mundo que los está viendo, los está escuchando y está abogando por ustedes, y que está también pidiendo a las organizaciones internacionales para que cese el fuego, cese la represión, cese la violencia contra ustedes hermanos y hermanas, y entonces nos unimos a ello. Un saludo para ustedes, para los niños, para las niñas, para las mujeres, para los hombres y sobre todo para los abuelos y las abuelas que tienen todo ese conocimiento y que no hay que perder. Hay que estar unidos a ellos para mantener esa unidad, esa fuerza y esa lucha. Muchas gracias.